bienvenidos al mundo de Suama. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Aquí son buenas noches y estoy esperando una gran entrevista. Eso parece. Y estaba aquí y digo, bueno, aparte que tengo un montón de ganas de cantar y de compartir mi experiencia con la orina, os voy a decir uno de los beneficios que yo he vivido en mis propias carnes y en mi experiencia a través de tomar la orina. Bueno, muchas gracias por suscribirte. Me anima un montón, la verdad. Y me motiva, gracias a las personas nuevas que estáis viniendo y sobre todo un millón de gracias también a todos los que estáis ahí desde el comienzo y desde el principio. Vuelvo a estar aquí motivada y con fuerza. Mirad, una de las cosas que a mí me ocurría, veis, al final siempre es un desnudo emocional, ¿no? Yo me avergonzaba de mi voz, fijaros qué interesante. Bueno, no sé si se va a escuchar bien porque este móvil no tiene aplique para el micrófono y estoy esperando a que me llegue y bueno, yo creo que sí, porque como tengo una voz tan potente ahora, ¿verdad? Seguro que se me escucha. Bueno, pues una de las cosas que me ocurría cuando aún vivía con cero amor propio, ¿no? Y no me amaba y yo me veía muy fea y todas esas cosas. Cosas muy potentes, ¿eh? No era capaz de mirar a veces a los ojos. Bueno, a veces no, casi nunca, etcétera. Y fijaros ahora todo lo que hago, ¿no? Qué maravilla de avance. Y en esto, por supuesto, ha tenido muchísimo que ver la ingesta de mi propia orina. Y mirad, me estoy orinando bastante, así que voy a hacer orinita aquí al lado. No me vais a ver el culete, pero sí que os voy a enseñar mi orina de por las noches, del color que es, que también tenía muchas ganas de enseñárosla, ¿no? Pues una de las cosas que he notado es que a mí me avergonzaba mucho la voz. En su día yo pensaba que tenía voz de hombre, que tenía una voz fea. Me encanta cantar, ya lo sabéis, los que ya me conocéis sabéis que canto y bueno, pues ahora os cantaré algo así porque yo siento que la vida tendría que ser un musical, ¿eh? ¿Os imagináis? Un musical, una de mis ilusiones, también os cuento todas mis ilusiones, es hacer un musical de la vida de Suama. ¡Ay, qué maravilla! ¡Despertar a un nuevo día! ¡Ay, qué maravilla! Pues así, cosas así, ¿no? Todo el rato hablándonos, cantando, pero bueno, esto no tiene nada que ver con la orinoterapia, o sí, porque al final lo que ha ocurrido a lo largo de todos estos años tomando la orina, noto que tengo una voz atractiva, ¿comprendéis? A mí me gusta escuchar mi voz y muchísimas personas me lo dicen, me gusta, y antes no me soportaba escucharme, me encanta la voz, noto que se ha hecho más sugestiva, más atractiva, más poderosa, ¿no? Una voz empoderada, llena de fuerza y que cada día canto mejor, mejor y mejor. Y os aseguro que en esto sí que tiene que ver un montonazo la orinoterapia. Así que voy a hacer pipí porque quería deciros esto de la voz y no te creas nada de lo que estoy diciendo, y vas a tener que tener tu propia experiencia si quieres que la voz te mejore, porque simplemente tendrás que estar tomando la orina muchos, 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 muchos años, porque la orina es una forma de vida, y al final del vídeo vais a tener un link para ver los 72 vídeos que he hecho de orinoterapia por si te interesan, hay un montonazo, y yo creo que son todos inspiradores y que ayudan un montón, no solo para la cura de enfermedades, sino para el simple hecho que es un modo de vida, para estar alegre, para tener un sistema inmunológico fuerte, y porque esto es una pasada haberlo descubierto. Voy a enseñaros mi orina de la tarde-noche, ahora vais a oír ahí hacer pipí, ¿eh? Qué gracioso, ya veréis. Allá vamos, ¿eh? Hombre, es que no... Bueno, aunque me puedo poner aquí, a ver. Aquí no se me ve. Venga, pues yo estoy aquí con el vasito. A ver si se me va a cortar el chorrito, ¿eh? Pues no. Es que ya tengo práctica, familia. Yo voy al río y a todos los sitios que voy donde practico nudismo, obviamente. Y yo me acostumbraba a hacer pis delante de la gente que no me conoce de nada. Y como lo tengo tan integrado, la verdad, pues no hay juicio fuera. Así que esta es mi orinita de la noche, ¿eh? Mirad qué transparente. Salud, hermanos y hermanas. Por la tarde noche sí que intento no beber, porque si no me paso la noche yendo al baño y no me apetece nada de nada. Entonces me la guardo y así tengo orina potenciada. Así que este era mi mensaje para hoy de ¡atrévete a tomar tu orina! Y vamos a hacer una canción de musical. A ver qué me viene, qué inspiración. Nadie me dijo que fuera fácil aprender a estar aquí sin ti. Nadie me dijo que fuera fácil venir aquí de nuevo a vivir. Nadie me dijo que fuera fácil el simple hecho de existir. Nadie me dijo
Que fuera fácil aprender a ser feliz. Y si Dios te pide algo, nos pide el sentir. Y si Dios nos pide algo, nos pide aprender a vivir. Y si Dios nos pide algo, nos pide estar aquí. Si Dios nos pide algo, nos pide entregar el sentir. Y nadie me dijo que sería fácil el simple hecho de estar aquí. Nadie me dijo que fuera fácil aprender a ser humana. Nadie me dijo que fuera fácil amarme tal y como soy. Nadie me dijo que fuera fácil exponerme una y otra vez. Y si Dios quiere algo, solo quiere mi sentir. Y si Dios quiere algo, quiere que aprenda a vivir. Y si Dios quiere algo más, quiere que agradezca el existir. Y si Dios quiere algo más, quiere que lo vea aquí, aquí. Nadie me dijo que fuera fácil aprender a ser vulnerable. Nadie me dijo que fuera fácil aprender a ser humana. Espontaneidad que me encanta. ¡Mua! Así de repente.